कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, Esta es la हरे canción más कृष्ण हरे conocida de los कृष्ण Beatles. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Sí, hace 51 segundos que estoy transmitiendo en vivo para el grupo Clases en Vivo y con Buenos Aires. Ya llevamos un minuto. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, muy buenas tardes. Hare Krishna. Muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Y muchas gracias a todos ustedes también por estar allí participando de esta clase de Bhagavad Gita. El texto que hoy nos toca es el capítulo 3, Karma Yoga, el texto 17. Vamos a pronunciar el mantra de invocación primero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 3, Karma Yoga, texto 17. Yastuatma ratire vasya, atma triptas chamanava, atma nieva cha santustas, tasya karyam navidyate. Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada ki jai. Pero, para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Una persona que está plenamente, dice Srila Prabhupada, y esto está en bastardilla, está resaltado. Una persona que está plenamente consciente de Krishna y a quien la satisfacen plenamente sus actos de conciencia de Krishna, deja de tener deberes que ejecutar. Debido a su estado de conciencia de Krishna, toda falta interna de piedad se limpia instantáneamente, efecto este equivalente al de muchísimos miles de ejecuciones de yagyas. Mediante esa limpieza de conciencia, uno llega a estar plenamente convencido de su posición eterna en relación con el Supremo. Su deber queda así autoiluminado por la gracia del Señor. Y, en consecuencia, se dejan de tener obligaciones para con los mandamientos védicos. Esa persona consciente de Krishna
deja de estar interesada en las actividades materiales y deja de sentir placer en cuestiones materiales tales como el vino, las mujeres y atracciones similares. Leo el texto nuevamente. Yastu atma ratire vasyad atma triptas chamanavaha atmaniva chasantustas tasya karyam navidyate. Pero para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser y a quien únicamente lo satisface el ser saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Om Mangyana Timirandasya Gyanangyana Shalakachya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mokam Karoti Vachanam Falgum Nagayate Grim Tad Kripa Tamaham Bhante Shri Guru Tirastaranam. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le elevo mis más profundas y respetuosas reverencias. Bien. Acá hay una palabra importante que se repite tres veces en el significado, perdón, en la traducción, en el shloka que está hablando Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios. Dice, para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Tres veces habla del ser. El ser es lo que existe, el ser es lo que es. Y está el no ser, que es lo que no existe, lo que no es. O en todo caso, tiene una existencia subjetiva en cuanto depende del ser para poder estar. El ser es la realidad trascendente, el ser es el alma espiritual, es el reino de lo que es el alma, el mundo espiritual, y todo lo demás acá en este mundo material es el no ser, es ilusión. Todo esto tan concreto que parece, por ejemplo, este sillón sobre el que estoy sentado, que parece tan concreto porque me está sosteniendo y hace que no me caiga, o el techo que está sobre mi cabeza y me protege de la lluvia o del sol, que parece tan real, en realidad es energía temporal, energía ilusoria, no tiene realidad como tal. Solamente en el mundo espiritual, en el mundo de la existencia perfecta, todo tiene una existencia como ser, porque ya sea que son almas espirituales directamente o son expansiones de la energía espiritual del Ser Supremo. Y entonces acá estamos hablando del ser y estamos hablando de una etapa muy elevada de la existencia del alma espiritual. Dice, bueno, tendríamos que retraernos a hacer una muy breve lectura del texto anterior, el texto 16, que es porque empieza diciendo pero. Este texto, ¿no? Quiere decir que es una objeción al texto anterior. El texto anterior decía, mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Y Srila Prabhupada nos dice allí que las personas que están dedicadas a la complacencia de los sentidos tienen numerosos procesos, numerosos yagyas que seguir, que continuar para poder purificar esas actividades y en última instancia llegar a la conciencia de Krishna.
Tienen muchos rituales. Esto está contemplado en todas las religiones del mundo. Sabiendo que las personas estamos enredadas en esta existencia material y estamos entregadas a la complacencia de los sentidos, entonces como una concesión o una purificación para la elevación de esas actividades materiales cotidianas a una consagración total a la conciencia de Krishna, existen procesos y regulaciones que se deben seguir. Pero, dice acá, entonces en este texto ya Krishna, para aquel cuyo disfrute proviene del ser. Entonces vamos a ir analizando esto. Aquel cuyo disfrute proviene del ser es un atmarama, es una persona que tiene comprensión de su naturaleza espiritual y que tiene entonces que está liberado de la ilusión de ser este cuerpo y de que la satisfacción del cuerpo puede llegar a brindarle una satisfacción o una felicidad real. Entonces, ya despejada su ilusión, despejada la contaminación de su conciencia, puede sentir la satisfacción que proviene del ser, porque esa es la naturaleza del ser, ¿no es cierto? El ser es el alma, es plena de conocimiento, bienaventuranza y eternidad. Nosotros buscamos el conocimiento, la bienaventuranza y prolongar la vida porque no tenemos realización más allá de este cuerpo, de lo que es el ser. Pero aquel que sí tiene una conciencia directa del ser, estamos hablando de una persona muy elevada, y está bueno que no es que Krishna haya puesto la vara muy alta para lo que pueda ser nuestra aspiración, o que Srila Prabhupada, a través de sus significados, nos lleve a una posición de quiera llevarnos a una posición de almas liberadas, porque en realidad esa es nuestra posición original, nuestra posición constitucional, nuestra posición natural. Nosotros ahora en el estado en que estamos nos parece que un estado de realización del ser, del alma, así es como algo inalcanzable, como algo, como otra ilusión más, como una cosa que no sé, que está en los textos nada más. Pero Krishna lo pone acá y Srila Prabhupada lo enfatiza y lo explica de mil maneras a lo largo de la literatura védica para mostrarnos que esta es nuestra meta y que este es nuestro estado de conciencia original al que tenemos que regresar. Entonces, estando ubicados en esta comprensión del ser, se obtiene un disfrute. El disfrute de la bienaventuranza, que es una cuestión constitucional y natural del alma. Nosotros estamos sufriendo aquí por consecuencia de la identificación con el cuerpo, pero el alma es eternamente bienaventurada y está siempre feliz y en una felicidad que está en permanente expansión. No es que, porque uno se acostumbra a todo, ¿no? Nosotros podríamos ser como almas liberadas y felices en este momento y en el momento siguiente y en el momento siguiente. Y así podríamos llegar a acostumbrarnos a esa situación y bueno, cuando no hay una contraposición a esa situación, eso se convierte en un todo o en una nada, digamos, el día existe porque está la noche, el bien porque está el mal, el frío porque está el calor. Ahora, en el mundo espiritual no hay desdicha. Entonces, ¿cómo experimentar eternamente la felicidad, la bienaventuranza? Y eso es porque la bienaventuranza, lo explica
Krishna en la Brahma Samhita, está siempre en expansión. Entonces, la felicidad que siento hoy no es la misma que se siente mañana, que es la que se siente pasado y la que se siente pasado, porque siempre está en expansión esa admiración por Krishna, ese amor por Krishna, ese deseo de servirlo y de querer volver a verlo y de tener y de relacionarnos con él en el mundo espiritual. Así está siempre el ser en una cuestión constante de expansión de su felicidad, y por eso cada día se siente una felicidad renovada, nueva y en aumento. Entonces, aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser. Claro, esto es ya la etapa en la que nos encontramos nosotros, en la que nos encontramos vida humana, se entiende, vida en este cuerpo material, en este cuerpo de ser humano, que se nos ha dado como una dádiva, o hemos llegado a través de las distintas etapas evolutivas a esta forma humana de vida, con un estado de conciencia y de raciocinio tal que nos permite indagar acerca de nuestra realidad eterna y espiritual, y entonces llegar a indagar acerca de quién soy, ¿no? El famoso Atato Brahma Jigyasa, ¿no? Brahma Jigyasa, inquirir acerca del ser, quién soy en realidad, por qué estoy sufriendo, ¿no? ¿Será que esto va a ser así siempre? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? ¿No? ¿Quién tiene la culpa de mi existencia? ¿O será que he existido siempre? ¿O que se va a terminar todo? Todo ese tipo de preguntas llevan a las personas al conocimiento del ser. Claro, esta búsqueda de este conocimiento del ser, de la comprensión, no solamente el conocimiento, sino lo que es la comprensión del ser, es el propósito de la literatura védica, de este Bhagavad Gita que estamos estudiando, y de seguir las instrucciones esclarecedoras de Srila Prabhupada y de nuestro maestro espiritual, ya que el enredo es tal, y la confusión es tal, que es muy difícil por uno mismo llegar a la conclusión de lo que es el ser, de lo que es el propio ser. Es muy loco, porque el propio ser debería ser una cuestión intuitiva, pero nuestro campo de intuición está limitado por nuestro intelecto y por nuestros sentidos materiales, que hoy por hoy solamente tienen idea de lo que pueden ver, tocar, sentir, o escuchar dentro de la atmósfera material en la que nos encontramos. Y poder trascender todo eso es imposible, de no ser por las instrucciones que nos da Krishna mismo. Esto debería ser suficiente para darle a aquellas personas que desconfían de la legitimidad de la literatura, de las escrituras reveladas, de las escrituras védicas, o de la legitimidad del mensaje de los maestros espirituales, debería ser suficiente para convencerlos de que este conocimiento no es especulado, no puede ser especulado, porque es realmente trascendente a todo aquello que pueda llegar a comprenderse a través de los sentidos y de la inteligencia material. Entonces, y a quien únicamente lo satisface el ser saciado plenamente, a quien únicamente lo satisface el ser saciado plenamente. Claro, no es que teniendo comprensión del ser y disfrutando plenamente del ser, nos queda un espacio o una curiosidad para buscar la satisfacción en otra cosa, en lo que no es, como decíamos al principio, en el no ser.
en lo que no existe, en lo que no es realidad. Entonces, para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber que ejecutar. Y bueno, ¿cómo llegamos? ¿Qué significaría, hablando más concretamente, de esto de estar satisfecho en el ser y de la comprensión del ser? Esa es la traducción del verso, pero Śrīla Prabhupāda nos da una otra traducción, la misma, pero un poco más digerida en su significado, en su primer párrafo, que dice: una persona que está plenamente consciente de Krishna y a quien la satisfacen plenamente sus actos de conciencia de Krishna, deja de tener deberes que ejecutar. ¿Se dan cuenta? Dice lo mismo que la traducción, pero en las palabras de su propia realización. Lo voy a leer nuevamente porque ustedes seguramente no tienen el texto a la mano. Una persona que está plenamente consciente de Krishna. Entonces acá está reemplazando la palabra ser, que se utilizó tres veces, la utilizó tres veces Krishna en su esloka, la está cambiando acá Śrīla Prabhupāda por su homónimo, no es homónimo la palabra, por su sinónimo trascendental, que es consciente de Krishna, una persona consciente de Krishna. Ese es el ser, ¿no? Una persona que está plenamente consciente de Krishna y a quien la satisfacen plenamente sus actos de conciencia de Krishna. Acá está otra vez reemplazando en su realización lo que está significando la traducción literal del verso. Cuando dice cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, acá lo dice, y a quien la satisfacen plenamente sus actos de conciencia de Krishna. Entonces, esto es lo que es la naturaleza del ser. Esto es lo que es el ser plenamente. Lo que es dedicar la vida a la comprensión del ser y lo que es estar únicamente, lo que es estar satisfecho únicamente, satisfecho únicamente con el ser, son las actividades conscientes de Krishna y la realización del alma espiritual en su posición constitucional como parte y porción de Krishna, como su sirviente amoroso. Entonces, esa persona deja de tener deberes que ejecutar, dice el significado. Es decir, está hablando acá Krishna de una etapa ya perfecta de nuestra comprensión de la conciencia de Krishna, y está hablándonos de la persona que está consagrada plenamente a la conciencia de Krishna. ¿Qué significa dedicarse plenamente a la conciencia de Krishna? Bueno, a la práctica del servicio devocional. En términos prácticos, es eso. Los nueve procesos, los nueve pasos del proceso del servicio devocional, que empieza con Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Atman Dasya, Atman Ivedanam, me estoy acordando, perdón, en forma incompleta el verso ahora, pero que comienza por escuchar, recitar y meditar en lo que es la conciencia de Krishna. Entonces, una persona que se encuentra plenamente dedicada a alguno de estos procesos, o a dos o a tres, ya sea escuchar, recitar o recordar acerca de Krishna,
hacer amistad con Él, servirlo, adorarlo, ofrecerle todo y rendirse completamente a Él, los 9 procesos del servicio devocional, como los habla Maharaj Parikshit, ¿no? Cuando le dedica sus oraciones a Nirishim Kalev. Ahí es donde se enumera en el canto octavo, séptimo u octavo, discúlpenme, estoy cada vez más olvidadizo, del Srimad Bhagavatam. Entonces, la persona que está plenamente consciente de Krishna no es la que está practicando de ratos la conciencia de Krishna, es la persona que está, aún mientras está realizando otras, ejecutando sus deberes en relación con las actividades que tiene que hacer por constitución, por encontrarse en este mundo material y lo que se debe refiere a los deberes prescritos, mientras está ejecutando sus deberes prescritos y de acuerdo a su guna y a su karma, es decir, a las cualidades que ha adquirido por karma, la persona que se dedica a escuchar, a meditar en Krishna mientras está realizando estas actividades y las realiza de acuerdo a los mandamientos de las escrituras védicas, entonces está en la ejecución plena de su conciencia de Krishna, aunque se encuentre todavía inmerso en este mundo material, como es el ejemplo práctico de Srila Prabhupada, ¿no? O de nuestros maestros espirituales. Nuestros maestros espirituales comen, duermen, viajan, hacen cosas, pero están en el único propósito de satisfacer a Krishna. Y entonces se encuentran plenamente dedicados al proceso de la conciencia de Krishna. Y ellos sí pueden entonces satisfacer, encontrar satisfacción plena en el ser, y ellos ya no tienen rituales o ejecuciones de yagyas que realizar más allá de los que prescribe la conciencia de Krishna para la satisfacción de Krishna, porque no tienen, como indicaba el verso anterior, el texto 16, deseos materiales o actividades materiales que realizar para encontrar satisfacción, para encontrar alegría, felicidad. Entonces, a esto es lo que se refiere este texto, el 17 de este capítulo 3, es de un contenido filosófico muy alto, como veíamos al principio por la disquisición que se hace respecto a lo que es el ser y el entendimiento de lo que es el ser. Y para en los próximos textos dedicarnos a la parte más práctica de lo que es el Karma Yoga, que es el tema principal de este capítulo. Entonces, queda nada más que animarme y animarlos a la práctica de la conciencia de Krishna. Ojalá podamos desarrollar nuestro conocimiento del ser para obtener satisfacción del ser y ya no añorar o ya no anhelar otro tipo de satisfacción en el no ser, que es una satisfacción ilusoria, temporal, de cuarta categoría, que nunca nos satisface y por eso estamos frustrados. Entonces, animarnos a seguir progresando en el proceso de conciencia de Krishna a través del canto de las rondas, como está prescrito, el canto del Mahamantra Hare Krishna, el método principal para la emancipación del alma en esta era de Kali Yuga. Ningún otro sistema de yoga nos va a resultar, porque estaban prescritos para otras eras, para otras condiciones. Tenemos que tener conciencia plena que el relacionarnos desde el corazón con los santos nombres de Krishna
que son la expansión, es el avatar en la forma de sonido de Krishna. El relacionarnos íntimamente con Krishna a través de sus santos nombres nos va a ir purificando de este mal entendimiento que tenemos de lo que somos. Ahora estamos identificados con el no ser, tenemos que llegar a la identificación del ser. Y entonces, que seamos prolijos, que seamos constantes en el canto de nuestras rondas. Bueno, ya saben, lo ideal establecido por Srila Prabhupada es el canto de 16 rondas, pero bueno, ser constantes en las rondas que cada uno se haya propuesto cantar. A lo mejor alguno de ustedes que está escuchando esta charla no ha recibido iniciación o todavía no ha hecho el voto de cantar 16 rondas, a lo mejor está cantando 4, a lo mejor 8, 6. Pero tiene que ser constante, tomarlos seriamente, abrazar con fe este proceso, seguir cultivándose al participando de las clases de Bhagavad Gita, tomando el refugio de un maestro espiritual, tomando el refugio de las esclarecedoras instrucciones del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam. Y entonces, como todo ejercicio, vamos a ir puliendo, vamos a ir limando y despojando, limpiando el espejo de la mente, el espejo del corazón, que ahora se encuentra empañado por el polvo acumulado por miles de años, pero que a través de este proceso se nos asegura que vamos a ir despejándolo y vamos a ir liberándonos de un montón de falsos conceptos que nos tienen atrapados en la ilusión, y vamos a ir despertando una realidad, la única realidad que existe, que es la conciencia de Krishna o la conciencia de Dios, para no resultar tan fanáticos, aunque a mi maestro espiritual le encanta ser fanático. Lo dice orgullosamente, vieja escuela, Bhaktivinoda Swami Maharaj. Y bueno, yo también tengo que tratar de fanatizarme y entonces ponernos las pilas para poder extraer todo el mayor propósito de esta forma humana de vida mientras transitamos el camino de la comprensión del ser. Bueno, yo les agradezco de todo corazón que hayan escuchado a Srila Prabhupada, no a mí, pero he estado tratando de interpretar un poquito lo que decía Srila Prabhupada, y les agradezco por su constancia en el proceso de conciencia de Krishna, y bueno, que nos veamos en una próxima charla. Muchas gracias. Hare Krishna, que se encuentren muy bien y que sean tan felices como puedan en conciencia de Krishna. Hare Bol.